Si bien es una patología que se ve hace años, en la zona es como que resurgió a partir de la apertura de un centro de juegos en la ciudad de Santa Fe, en donde nosotros vimos que mes a mes iba creciendo este tipo de patología. Generalmente este tipo de patología no acude el paciente por la problemática, él desconoce. Nosotros llamamos a estos pacientes que no tienen conciencia de la enfermedad y normalmente viene un familiar a pedir ayuda o rescate. Este tipo de patología se llama ludopatía y en realidad, como vos bien lo dijiste, es un tipo de adicción no mucho menos peligrosa que a una sustancia ilícita o al alcohol. ¿Y por qué decimos que es una adicción? Porque una adicción en realidad es cualquier producto o cualquier actividad que nosotros hagamos que nos genere cambios en nuestro comportamiento. Si hay cambios en nuestro comportamiento, por supuesto cambios en nuestro comportamiento que nosotros no podamos de alguna forma controlar, estamos hablando de una adicción. Muchos de nuestros pacientes están mucha cantidad de horas, generan gastos a veces o algún tipo de actividad ilícita para el juego, y acá es donde nosotros comenzamos a hablar de lo que es la adicción al juego. Tiene tratamiento, el tratamiento, como todos los tratamientos para la adicción, son tratamientos bastante largos, son tratamientos tediosos. Necesitamos que en el tiempo el paciente realmente tome conciencia de que se quiere curar, porque si no en realidad estamos trabajando medio en la nada. Necesitamos una familia que contenga el tratamiento también, pero vemos buenos resultados realmente en el tiempo. El tratamiento, como te decía, es bastante tedioso y como toda adicción, necesita también de un tratamiento farmacológico y de un tratamiento terapéutico. En este caso, el tratamiento terapéutico específicamente se hace a nivel familiar, ya que en la mayoría de los casos el familiar del paciente que juega, a diferencia del paciente que consume una sustancia, en algunos momentos acompaña a la adicción, sobre todo cuando el paciente gana. Entonces, por eso necesitamos que el familiar nos acompañe. Usted decía que la familia tiene un rol muy importante. ¿Cómo se da cuenta, en qué punto de que esto se ha convertido en una adicción? Bien, cuando el paciente deja de controlar esta actividad, cuando el paciente falta trabajar por ir a jugar, cuando el paciente deja de compartir un día con su familia por ir a jugar, cuando el paciente gasta sus ahorros o la plata de la cuota de su obra social o la plata que necesita para ir al supermercado, o vemos en algunos casos que llegan a robar por necesidad de ir a jugar. Esto es lo primero que nos anticipa que estamos frente a una ludopatía. ¿La persona en sí reconoce posterior a la terapia lo que le está pasando? ¿Puede tener alguna recaída después del tratamiento? Bien, generalmente sí hay una buena base terapéutica, si hay un buen equipo que trabaje, que te vuelvo a plantear. Acá estamos hablando de que necesitamos una terapia específica para el tipo de patología. Cuando hablamos de terapia, hablamos del trabajo que hacen mis colegas los psicólogos, y la terapia es una forma más de tratamiento. Entonces, cada terapia sirve para cada enfermedad. Para este tipo de enfermedades, principalmente lo que más se utiliza es lo que se llama la terapia de tipo sistémica o familiar. Acá necesitamos a todo el grupo familiar haciendo terapia. Y de esa manera vemos que el paciente en el tiempo logra analizar su problemática y a partir de eso poder resolverla, por supuesto. Y recaídas hay. Como todas las adicciones, tenemos que ser conscientes que son enfermedades crónicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las adicciones no se curan. Las adicciones se manejan en el tiempo, las adicciones se controlan y las adicciones se tratan. Pero nuestro cerebro, a partir de ingresar en un proceso de adicción, queda marcado, queda con memoria adicta. Entonces nosotros a estos pacientes y a su grupo familiar le tenemos que enseñar de por vida cuáles son las herramientas para no volver a caer.